Hello, hello, good afternoon. Good afternoon. Teacher. Hey. Voy a tener la cámara apagada porque estaba en las clases de lista anteriormente y me sacó porque no tenía buena conexión, entonces para que no dé problemas ahorita. Ok, perfecto. Solamente pedirle de favor que cuando pasemos lista le encienda. Oye. Yo también, profesor, necesito tener la cámara apagada por la interferencia. También, para todos, no se preocupen. Si es así, pues, ni modo. Solo sí, pongan su nombre completo, por favor, según Dewey. Y a la hora de pasar el listado, please turn on your camera, ¿ok? Good. So, how are you? Good afternoon. Okay, good afternoon. How are you today, guys? Great. Great. Okay. Who remembers the last topic? ¿Quién se acuerda del último topic que vimos, el último tema? Numbers. Numbers, very good. And before that, it's questions, right? Questions with the verb to be. So, are you American? Are you Salvadorian? Remember? Are you white? Okay. Are you brown? Etc. Good. So, we're going to work with that. Let me just adjust this thing. That's better, I think. Okay. So, let's start. Last thing we said it was about numbers. Numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So let's use that. Vamos a comenzar utilizando los números como los escuchábamos, okay? To do what? Para hacer qué? Well, let me see. Okay. To do what? To say our telephone numbers. Our telephone numbers. Okay, to say our Dewey numbers. What else has a number? What else has a number between 1 and 10? Credit cards? Debit cards? Okay. Good. So let's start practicing numbers. Okay. So we're going to use a basic question, okay? Something very basic. Let me just do this. Okay, the question is, what's, okay? What is? Then we talked about possessive adjectives, your, okay? And here you can add phone number, okay? You can add Dewey number, okay? What else? Oh, you can also say cell phone number, right? Phone number, cell phone number, Dewey number. What's your card number? Okay, etc. So any of those, what's your phone number? Okay, what's your Dewey number? What's your card number? Okay. Questions? This is very simple. Just what's your, and then think of a number. Teacher, pero no quiero dar mi Dewey por teléfono, por acá, por la conferencia. Okay, don't do it. Okay, inventate un número. Okay, inventate un número. Make it up. Make it up. Inventatelo. Okay, make it up. Repeat, make it up. Make it up. There you go. Okay, no me gusta cuando dicen invent. Invent it. Nah, no, make it up. Okay. Make it up. You could also say come up. Come up with, okay?
come up with a number. Okay. Good. So, lo que se te ocurra que lleve números, ask your classmate. Okay. What's your phone number? Let's practice the possessive adjectives. Okay. What's his phone number? Okay. What's her phone number? What's Roxana? What's Roxana's phone number? What's Roxana's phone number? What's Laura's phone number? Okay. Good. Make it up. So let's practice. Do you have any questions? Si tienen alguna pregunta con lo que vamos a hacer ahorita, súper rápido. It's okay. Vamos a tomar ventaja del tiempo. We only have 1 hour, so. Solo tenemos una hora, so vamos a apurarnos, okay? Let's go. 21, we're 21 today. Okay, please accept the invitation. Let's go, let's go. Sana, what's your phone number? What's your phone number? Good, Natalie. What's your phone number? What's your phone number? Natalie or Roxana, who said it? I asked. You asked. Good, I asked. Good. I asked to Roxana, right? Okay, Roxana, yeah. What's your phone number? My cell phone is 7570214. Excellent. Repeat 5. Se mira muy, muy brilloso. Se ve bien o mal. Sorry, guys. Yeah. I'm just trying. Like a vampire. Better? Better? Too much? Yeah. Okay, good. So you say 5. 5. There you go. 5. Excellent. Five. Okay. Now make the question to someone else. What's your DOI number? What is your phone number is Ernesto? What's your phone number, Ernesto? Hi, Roxana. My phone number is 7895-7804. Okay, repeat. 8. There, good, Ernesto. 8. 8. Better. 9. 9. Okay, you say 9. La N queda acá trabada. 9. 9. There you go. 9. Good. One more time. 9. 9. 9. Very good. No cierren la boca para decir 9 y la punta de la lengua termina en el cielo de la boca. 9. 9. Excellent. 8. Okay. 8. Perfect. Ese sonido final, 9, 8, 8, good. Okay, continue, DOIs, credit cards, debit cards, whatever, phone number. What is your phone number, Natalie? Uy. El número de Luis. Porque what él is, el que... oh, okay, what is Luis' number? What's Luis' okay. number? What's Luis' number? My number is... 7274-6474. Okay, good. Make the question to someone else. Mm-hmm. What's her phone number? Oh, wait. What's her phone number? What's Sarai's phone number? Repeat. What's Sarai's phone number? What's Sarai's phone number? My phone number is 557773-21.
Ok, en este ejemplo no tendría que haber contestado Saraí, ¿verdad? Ajá. No. What's Saraí's phone number? Está preguntándole, podría haber contestado Laura o Luis. Si fuese para Saraí la pregunta, sería what's your phone number? What's your phone number, Saraí? Yes. Got it? Yes. Good. Excellent. Now remember, credit cards, debit cards, phone numbers, DUI number. Pero inventes el número, right? Please. Okay. Okay. Keep going. Good job. Thanks. A4 3 0 0 1 2. Ahora otro. Me pregunte. Good job. Okay. Now, let's ask again, what's your phone number, Ricardo? What's your phone number, Laura? Go. 7 4 0 in English? How do you say 0 in English? You say 0 0 or Zero. Oh, you can say oh. Oh. Mm-hmm. Oh. 6 2 9 9 4. No me lo puedo muy bien. It's okay. Les decía, make it up. Invéntenselo, right? Okay. So, hey, repeat, 9 9 9. Okay, look, nine. So you say 9 9 9 9 9 9. Ajá, good, no cierro la boca al final, nine. Okay, nine. Repeat, 8 9 8 8 8 8. Very good. Repeat. Zero. 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 Or you can say, oh, okay. Oh. Now you make the question. Ricardo Ernesto, oh. ask the question to Mary's or Leo. What? Wait. Yeah, to Ricardo Almino. What's your phone number? Start guys by saying, hello, my name is Ricardo Ernesto. What's your name? Oh, my name is Ricardo Albino. Oh, really? Yes. Okay. Hey, what's your phone number? Try. Okay. Hi, Mary. My name is Laura. What is your phone number? Hi. Number 7 7 4 3 2 8 9 0. Five. Okay, good. Repeat. Five. Okay. Five. Tratando de decir five, sino que five. Five. Very good. Five. Keep going. Hey, what's your DUI number? Hey, what's your credit card number? Any number. Solo inventes el número, okay? Good. Let's go. One more time. Keep going. Hey. Oh. Hi, Ricardo. Yeah. ¿Cuánto me estoy dando? Porque no estoy en realidad. No tengo cargo. Inventado. Sí, creo que es verdad. Mm-hmm. Make it up. Remember, start with a conversation like, hey, my name is Rafael Rodriguez. What's your name? Oh, my name is Katiana Lopez.
Nice to meet you, Katiana. Hey, Katiana, what's your phone number? Oh, my number phone is 60. My phone number is? My phone number is 6057-5780. Perfect. Okay. And yours? And yours? Good. My phone number is 7469-1972. Let's continue. What about you, Karen? What about yours? What about yours, Karen? No entiendo. What's your phone number? My phone number is 7460-4791. Good, very good. Now repeat 5. Very good. Okay. Siempre el labio inferior va debajo de los dientes superiores al decir la V. Okay. Five. Okay. Good. Okay. Continue. Ask Katia. Katia, what's your DUI number? My phone number is 7858-9243. Good. Repeat 9. 9. Okay. Look, no cerres los labios. 9. 9. Better. Very good. Ahí. La punta de la lengua queda en el cielo de la boca al terminar con la N. 9. Okay. Good. Okay. Nine. Okay. Now ask for the DUI number. Practice, practice. What's your DUI number? Solo teníamos una duda como solo DUI se dice en español. Oh, yes, in Spanish. What's your DUI number? Okay, en inglés sería, what's your ID? What's your ID number? Solo ID. En Estados Unidos sería, what's your driver's license? Okay. What's your driver's license number? ¿Cuál es tu número de identificación prácticamente? Porque ya te identificas con el driver's license number. Your license number, okay? Y para decir solo guión, porque en el DUI lleva como un Good. Good question. You say dash. Dash. Very good. You say dash. Dash. Very good. Dash. Excellent. Sorry, Lorena. Sí, ¿cómo se escribe dash? Ahí está en el chat de... D-A-S-H. D-A-S-H. Good. Okay. Let's go back. Nos comió el tiempo. Let's go. Okay, antes de continuar, please say here or present if I say your name, okay? This is 1, 2, so let's see, today is March 1st. March 1st. Let's go with Jose Maria, I'm sorry, Jose Mario Hernandez Santos. Present. Excellent. Okay, Josué David Hernandez Hernandez. Josué David Hernández Hernández, ¿no? Ok, Karen Astrid Luna Portillo.
Karen Astrid. Present. Excellent. Karen Stephanie Argueta Escobar. Present. Thank you. Carla Beatriz López Mejía. Present. Thank you. Katia Carolina Vivas Hernández. Present. Great. Katiana María López Arteaga. Here. Excellent. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Good. Laura Bertilia Campos Claros. Here. Thank you. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Present. Thank you. Leonel Hernández Pérez. Present. Great. Lady Julissa Recinos Portillo. Present. Thank you. Lindsay Rosemary Pozo Mata. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Present. Great. Luis Enrique Merino Domínguez. Present. Thank you. Manuel Enrique Valencia Valencia. Manuel Enrique. No. Okay. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present. Thank you. Mary Abigail Fuentes. Okay. Mary Abigail Fuentes. No. Mercedes present. Elena. Oh, great. Okay. Mercedes Elena Fernández García. Present. Thank you. Natalie Michelle Almendares Álvarez. Present. Thank you. Pamela Nicole Flores Reyes. Pamela Nicole Flores Reyes. Raquel Saraí Sánchez Barahona. Raquel Saraí Sánchez Barahona. Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Thank you. Roxana Yamilet Celaya. I am here. Thank you. Roxana Yamilet Celaya. Ya está. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Here. Thank you. Saraí Esther Portillo Nerio. Present. Thank you. Sonia Beatriz Arias Nolasco. Sonia Beatriz Arias Nolasco. No? Okay. Telma Stephanie del Cid Flores. Telma Stephanie, Vanessa Elizabeth Ramírez Otero. Present. Ricardo Ernesto Flores Osorio. Present. Thank you. Bien. Espero que estemos todos. Good. Okay, let's continue, guys. Let's see what is next on your platform. By, por cierto, señores, necesito que visiten la plataforma, que veamos la manera de ir avanzando. Ya tenemos que haber terminado la unidad 1, ¿ok? Todos los ejercicios que están ahí. Ok. Let's go with the next objective. What's in your... Teacher, una pregunta. Sí, José Mario. Una pregunta. Con el audio que se que está ahí en el 1.13, no me lo reproduce. De verdad, qué extraño. Ok. Súper rápido. Hay okay. que estar pendientes si algo no fa, si algo nos falla en la plataforma. Tal vez probar en otro dispositivo, José Mario. Con otro dispositivo, José Mario. Porque sí, sí lo reproduce, José Mario. Ahí está en la plataforma. Sí lo reproduce. Contigo vamos a hacer una cosa. Veo que tenés problemas con la conectividad. De hecho, me puedo escuchar yo mismo. Vamos a hacer algo. Cuando tengas una pregunta, escríbeme en el chat de acá de Zoom, José Mario, ¿ok? Vamos a hacer algo. Cuando tengas una pregunta, escríbeme en el chat de acá de Zoom, ¿ok? Lo mismo me ocurre con Lorena Yesenia, ¿ok? Esto causa un feedback, el sonido se regresa en el micrófono, es bastante doloroso para el oído, ¿no? So, tranquilos, no pasa nada, escríbenme en el chat si tienen alguna otra duda y con gusto. Ok, let's move on. Vamos a continuar.
So now we have to talk about your bag. What's in your bag? So, y pensando en qué objetos tenés alrededor. Okay. Good. Vamos pensando en qué objetos tengo a mi alrededor, ¿ok? Y los vamos a nombrar, ¿ok? Remember, how do you say, how do you use it? So let's watch the video really quick so we can move. Vamos al video súper rápido para que nos podamos mover al siguiente título, ¿ok? Al siguiente tema. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Okay, just one little more time. Where's the playback button? Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Okay, so vamos a hablar de dos cositas, eh? Number one, how to use adjectives. Okay, ya le contesto a José Mario. Good. So vamos a aprender a usar adjectives primero. Los adjetivos nos sirven para clasificar o enumerar cosas, si lo querés ver así. Ok. So, ¿cuáles son los adjetivos? A y an. Ok. Es bien sencillo esto, súper fácil. Para empezar, ¿alguien sabe el significado de a y an? Una. Ok, tiene múltiples significados, ¿no? Porque este se llama indefinite, el adjetivo indefinido. So you say un, ok, uno, una, unos, un momento, una, un, uno, una, un. Sí, hasta ahí. ¿Le suena esto? Entonces, y el otro adjetivo es the, pero eso lo vamos a abordar después. Sí, ok, por el momento, a y an. Tan fácil como que a, ok, the article a va antes de sonido consonante. Es decir, si una palabra en inglés, un objeto en inglés, empieza con sonido consonante, ok, con sonido consonante, yo voy a agregar el artículo a antes si quiero decir un o una, ok, así sería, ok, un o una. So let's see, for example, a car, ok, ojo, los artículos solo se ocupan con nombres comunes, ok, cuidado con esto. Okay. No puedo decir una Laura. No. Okay. A banana. What else? Give me examples. A banana. Tiene sonido consonante la siguiente palabra. A banana. A car. Mm-hmm. A house. A house. A dog. In the middle of the street. Right. A dog. Very good. A dog. A backpack. Decía el video, ¿verdad? A backpack. What else? A cell phone. Good. A cell phone.
What else? ¿Qué más? Children. Ah, momento. A child. Ok. Ojo, children es el plural de child. Children es el plural de child. Entonces sería a child. Un niño. Solo singulares, ¿eh? What else? Look around you. Miren a su alrededor. ¿Qué más tienen? A notebook. A notebook. A computer. Ok. A notebook. TV. A TV. Perfect. Ok. A water. A chair. Ok. A chair. Good. A pencil. A mirror. A mirror. Good. Entonces, ya aterrizamos esto, ¿eh? El artículo A va antes de sonido consonante. A. Ok. Then, an. El artículo an quiere decir lo mismo, ¿eh? Un, una, uno. Thing is not letting me. Letting me view this. Ok. There we go. Ok. So, an es exactamente lo mismo, chicos. Un, una. Pero se ocupa antes de sonido vocal. Cuando la siguiente palabra empieza con sonido vocal, yo digo an apple. Ok. Continue. An artist. Perfect. An artist. Orange. An orange. A boot. Perdón. Tiene que ser sonido vocal. An carpenter. Ah, momento. Ahí sería a carpenter. An avena. Avena se dice oat. Oat. An egg. Ok. An oatmeal. Ok. Podría ser. A diccionario. Oatmeal. Ok. An oatmeal. Ajá. Dictionary. Ahí empieza con D. Dictionary. Dictionary. Ok. An igloo. You know what is an igloo? Right? An igloo, okay. An ice. Ah, an momento. Ice. An eye. An arms. Ojo con eso, eh. An eye. Son singulares. An artist, yes. An actress, an actor, an orange, an egg, an oatmeal, an igloo, an eye. What else? La excepción a esta regla será si la vocal suena a consonante. Por eso no puedo decir an union, no, se dice a union, a unicorn. Ya no digo an, aunque empieza con u. Es decir, la u es la excepción a esta regla de los artículos a o an. Questions. Y an ice, o sea que ICE. Ah, an ice. Good. An ice. Hey, sonidos homófonos en inglés. Palabras que suenan exactamente igual. Van a haber muchísimas y siempre les va a dar curiosidad. Pero todo dependerá del contexto en el que estés ocupando la palabra. Así como en la vida, ¿no? ¿Sabes de lo que estamos hablando? Ok, so an ice. Pero aquí sería, podría agregar an ice cube. Un cubo de hielo. Ok, an ice cube. Good. Eso fue buena. An ice cream también. An ice cream. Good. An ice cream. Very good. An ice, Ernesto. Gracias. Ok. An onions. An onion. Perfect. An onion. Okay.
Okay. One second, please. Okay, let's continue. So, that's it. Ahora, ¿cómo yo quiero más vocabulario? Pues, look around, mira a tu alrededor, ¿qué objetos tenés? Okay. Eso es bien sencillo, es la mejor manera de adquirir vocabulario, usa tu existencia, ¿qué hay a tu alrededor? Y luego, pues, buscar los objetos. Vamos a aprender el uso de los pronombres demostrativos. ¿Ok? Para ayudarnos a hablar con los artículos, que es lo más común cuando aprendes inglés. So let's see the use of demonstrative pronouns, el uso de pronombres demostrativos. ¿Qué es eso, teacher? Ah, es como cuando decís ese volado, aquel volado, este volado, aquellos volados. ¿Ya? ¿Ok? Pero vamos a empezar solamente con this. This. Or this. So let's watch the video really quick. Vamos al video super rápido y luego le vamos a dar muchísimo sentido. So please pay attention, okay? Hi everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T-H-I-S, whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these, that spell out T-H-E-S, E, whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears because we're no longer talking about one object but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings, or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. Okay, so let's do it together. Vamos a hacerlo juntos, okay? Vamos por partes. So, vamos a responder a, a las preguntas, what's this? O, what
are this? Okay. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esto? Okay. What's this? ¿Qué es esto? Y what's this? ¿Qué son estos? Okay. So, súper rápido, chicos. This significa esto. Un objeto. Esto podría decir esta. ¿Qué es esta? Not yet. Aún no. Ok. ¿Qué es esto? Eso es lo único que estoy preguntando. Un objeto. Ok. Singular. Por eso ocupo el verbo to be. What is this? Si lo recuerdan, is es para singulares. Ok. What are these? Ok. ¿Qué quiere decir estos? Ahora, me estoy refiriendo en ambos ejemplos a algo que yo tengo conmigo, ¿ok? What's this? Ok, si te pregunto, what's this? It's a charger. Ok, so, hasta ahí todo bien. This, para un objeto que está cerca de mí. Un objeto, nada más. Ok. En cambio, si yo te digo, what are these? Dos o más objetos que yo tengo cerca de mí. Es más, los tengo en la mano. What are these? ¿Qué son estos? Ok. These are markers. These are markers. Entonces, this, singular. This, plural. Cuidado. Hay profesores que te van a decir que este, this, se dice this. This, no. Se extiende la E. Ok. Y súper rápido para entender el sonido. This suena a la pronunciación de kiss. ¿Oí? Kiss. ¿Ok? Y this suena a la pronunciación de kiss. ¿Qué es lo que haces? Extender la I en la pronunciación. ¿Oí? Kiss. 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 ¿Ok? Es bien corta la diferencia, ¿eh? En este ejemplo, con kiss de beso, decís kiss. That's it. Kiss. 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 Ok. Suena muy similar. So, si te pregunto, what's this? ¿Cómo vas a contestar? Como es un singular, voy a contestar con el sujeto it. ¿Qué quería decir it? Someone, it. Eso. 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 ¿Qué verbo to be le correspondía a eso? Is. Very good. Para singulares. So, it is, o lo puedo contractuar, ¿no? It's. It is. Ahora voy a ocupar un artículo. Si es, el objeto empieza con una consonante, voy a decir, it's a. Pen. A pen. It's a pen. Mira, it's a pen. What's this? It's a pen. Ok. Si empieza con vocal, voy a ocupar an. It's an orange. It's an orange. Ok. Good. It's an orange. It's an orange. It's an orange. Fácil como es, ok. It's an orange. Ahora bien, plural. Los plurales, los objetos plurales, los voy a reemplazar con el sujeto they. They. Objetos plurales los reemplazo con el sujeto they. Y digo, ¿cuál es el verbo to be para they? ¿Cuál es el verbo to be para they? Are. Okay. There. Okay. Aquí ya no ocupo. Good. Aquí ya no voy a ocupar un artículo. Ya no voy a ocupar un artículo aquí. ¿Por qué? Porque los plurales no ocupan artículo. ¿Ok? No diría son. En español sí, ¿verdad? Son unas llaves. En lugar de decir son llaves, decimos son unas llaves. ¿Ok? They're keys. Son llaves. ¿Ves? ¿Ok? Good. Their keys. No ocupo el artículo a o an con plurales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Tienen un minuto. No, 10 segundos.
Alguien, question, question, question. Preguntas. No. Y si se le pongo they are, no hay ningún problema. No, no, claro que no. There y pluralizas. They are keys. Their keys. They are keys. O contractuas o no. Ok, está bien. Ok. It's an orange. Ok. It's an ice cream. Ok. It's a pear. Okay. Good. Ok. No hay preguntas. Ok. Hey, what's this? What's this? It is a telephone. It's a telephone. It's a cell phone, right? It's a cell phone. En inglés hablado, es mejor contractuar. Al escribirlo, es mejor no contractuar, ¿ok? De manera profesional. Good. Good. Now you, your turn. Your turn. Show me an object or two objects. Muéstrame un objeto o dos objetos. Súper rápido. Vamos a participar todos. Come on, come on, come on. One or two objects. Lo que tengas a la mano. Come on. Un sonido. Ok, Laura Bertila. Yes. Yes, Laura. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? What's this or what are these? What are these? Perfect. What are these? ¿Cuál sería la respuesta, Katiana? No veo bien. Wait. Say something, Laura. Diga algo. They're books. Okay, their books. Their books. Recordemos, son, si es un plural, no voy a agregar el a o el an, sino que their books. They are their books. Their books. Okay? Mm-hmm. Let's see. Okay. Let me send this to your WhatsApp. Okay, tan simple como eso, chicos. ¿Seguro que no tienen una pregunta? Questions? Okay. Good. Let's go with the examples, pero le voy a enviar los ejemplos. Se va a ver muy bien. Espero que ya todos hayan descargado su libro de la plataforma. Como podrán ver, lo estamos utilizando mucho, ¿ok? Ok, so look at the examples. Ahí tienen los ejemplos en su chat, ¿ok? ¿Cómo se hace esto? Now, show me something. Bien, hagan la pregunta. Alguien que haga la pregunta. Y muestre algo en la pantalla. Come on. Así. What's this? Mira, what's this? What's this? What's this, guys? What's this? Oh, good. Okay. Mary's Abigail. Mary's Abigail. Bien, procuremos que solo uno hable para que se pueda activar su video y solo esa persona salga. Mary's, ask. ¿Puede preguntar de nuevo? Okay, Mary's, what is this? What's this? Dice Mary's. Okay, chicos, how do you say sellador? No, sello, sello, right? In English. Okay. You say stamp, stamp. Okay. You say stamp. Okay, you say stamp. What's this? It's
a stamp. It's a stamp. Okay, next, Ernesto, show something. Ernesto Portillo. What is this? Mm-hmm. Karen, Stephanie? It's a cell phone. Easy, okay. Great job. Let's go with Abigail Hernandez. What is this? What is this, guys? You see? Again, Abigail? It's a pencil case. Good, it's a pencil case. Very good. Ahora, hay objetos que son plurales por sí solo y no tienen singular. For example. Entonces, ¿cómo preguntaría con estos volados? ¿Cómo diría? ¿Qué son estos? Uh-huh. What are these? What are these? Very good. What are these? Hey, what are these? ¿Cómo contestaría? Mercedes, ¿cómo contestaría? They are, no sé cómo se dice, auriculares. Headphones, good. How do you say auriculares in English, teacher? Headphones, you say headphones. Okay, so they are headphones. The same thing happens with scissors. Lo mismo ocurre con las tijeras. Hey, teacher. Glasses. Uh-huh. ¿Cómo se escribe auriculares? You have it on the chat. It's on the chat. Está en el chat de Zoom. Headphones. Okay. Plurales, no singulares, señores. Ya no vamos a decir blue jeans. Sorry. What is this? Ahora decimos jeans. Qué bonitos tus blue jeans negros, decían, ¿verdad? Blue jeans negros. Right? No. Black jeans, white jeans, blue jeans. What? Yeah. Teacher, what is this? Okay, what is that? What is this, guys? Jose Mario, ask again. What is this? It is a camera. No, it's not a camera. Ask again, Jose. What is this? Okay. It's, how do you say parlante in English? Yo no. Ya sabe, fíjese, Laura. Speakers. Good. Ahora, otra palabra. ¿Será singular esa o plural? Singular. Sí se puede singularizar o pluralizar, ¿no? So, what is this? It's a speaker. It's a speaker. O they are speakers. What are these? Speakers. They're speakers. Mm-hmm. Okay, let's go with Roxana Celaya. Teacher, what is this? Good. Jose Mario, how do you say gorra in English, guys? Cap. Excellent. You say cap. So, alguien que le dé la respuesta a Jose Mario? Perdón, teacher, no me servía el audífono. Okay, good. It is a cap. It's a cap. It is a cap. Perfect. Perfect. Okay. Sarai Esther, show something. Muestra algo, Sarai Esther. Oh, easy. Kenia Selena, can you respond? Pero si no hablas, no te podemos ver. Ahí está. Okay, what is this? Repeat. What is this, Sarai? What is this? What's this? Again, what's this? It is a pen. It's a pen. Perfect. It's a pen. Great. Okay. Katia Carolina.
Hey. Hey. What is this? What's this? Uh-huh, guys. It's a bag. It's a bag. Show it. Show it. Katia, show. Muéstralo, Katia. Show. It's not a bag. It's... Uh-huh. How do you say cartera de mujer in English? How do you say cartera de mujer in English? Bag. Handbag. Do you say purse? Repeat. Purse. Purse. Okay. You say purse. Okay. Y la que José Mario está enseñando. Okay. What is this? Mm-hmm. Oye, what is this? Good, José Mario. Great. There you go. That's a wallet. Okay. So it is a wallet. It is a wallet. Great job, José Mario. Huh? Someone else? Let's go with. Okay, Leonel. Come on, Leonel. What is this? Okay. What is this? Oh, what is this? Oh my God. How do you say gancho de colgar rope in English? How do you say gancho in English? Uh-huh. Sorry. You have no idea, right? Okay. Ojo, the most common, el más común es Hook. El Capitán Hook. ¿Se acuerdan de Peter Pan? Sí. Hook, okay. Okay, you say clothespin. Clothespin. You say clothespin. So it is a clothespin. A clothespin. Okay. So, ¿cuál será tu tarea entre hoy y mañana? Buscar 25 nombres. Si quieres aprender, buscar 25 nombres de objetos. Ok. Y empezar a preguntarte a ti mismo en el espejo. Hey, what's this? Hey, what are these? What's this? What are these? Ok. What's this? It's... Y ese es el nombre del objeto. It's a, recuerden, si es singular, it's a o it's an. ¿Ok? An. Uh-huh. Si agarras un huevo de la cocina, it's an egg. It's an egg. ¿Ok? It's an apple. ¿Ya? Ok. Si son varios, what are these? Ok, agarraste dos huevos. They're eggs. They're eggs. They're apples. Good. Para mañana, 25 objetos en inglés que estén alrededor de tu casa. Teacher, muchos, no, muy poquitos. Hey, alguien me contó este método hace años, muchos años. Donde él agarró post-its. Agarró post-its. Agarró post-its. Okay, permítanme. Ok, él agarró post-its y se fue por toda su casa poniéndole un post-it a cada cosa con el nombre en inglés. Ok, el niño va corriendo. Kid. Ok. Dog, decía perro. Ok, el ventilador. Fan. Ok, la lámpara. Lamp. La pared. Wall. ¿Qué hay entre la pared? Ah, ladrillo. How do you say ladrillo in English? Brick, ok, el cielo falso, ceiling, y ahí vas, the TV, y ponerle stickers a todo, post-its a todo, claro que se vea la letra, ¿ya?
¿Ok? ¿Querés saber la pronunciación? Mételo en Google Translate. Baja la aplicación de Google Translate. Mete una palabra, no todo. No ocupen Google así, el traductor. ¿Ok? Para mañana, 25 objetos que vamos a ocupar nomás empecemos la clase. ¿Ok? Y vamos a empezar a toc, 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 toc. ¿Ok? ¿Good? ¿Questions? ¿No? El tiempo se nos va volando, chicos. Es una hora, so. Si digo su no... Oh, momento. Ok. Bien, hoy sí necesito que me enciendan su cámara, por favor. Turn on your camera. Y pongan su nombre completo. Jen. Alguien está cocinando huevos y los está batiendo con un martillo, creo. Teacher. Ok, yes. Natalie, hi. Hola. Cuando te pide como que te registres para cada reunión, ¿verdad? Solo te pide el primer nombre, por eso pongo solo el primer nombre. Oh, ¿de verdad? Sí. No caben los dos. No, pues claro que caben, pero si pongo los dos y solo me pide uno. Entonces. Ok, no hay problema. Gracias, Natalie, por dejarnos saber. Agreguen los dos nombres y los dos apellidos. O sea, right? Ok. Good. Hello. Yo tengo una emergencia, me puedo retirar. Ahorita, deme un minuto y terminamos la clase. Okay? Ok. Good. Bien, todos sonriendo. Cámara encendida, Luis Enrique. Please turn on your camera. Excellent. There you go. Ok. Laura Carolina, no le veo el rostro. Solo miro una pared en blanco. Sorry. Laura, lo que pasa es que la cámara está arruinada. Ok. Entonces... Good. Está encendida, pero está arruinada. Good. Yo entiendo. Ok. Smile. Good. There you go. Bien, chicos. Permítanme un segundo nada más. Teacher. Sí, Lorena. Sí. No logro escuchar. Perdón, no le comprendí, Lorena. Tengo problemas con el audio ahorita. Ah, pues sí le escucho bien. Solamente cuando tengan problemas con el audio, escríbanme el chat directamente de Zoom. Será ahí. Ok. Good. Bien, voy a pasar lista y si digo su nombre se puede retirar, ¿ok? Good. Gracias, chicos, por su paciencia con eso. Ok, José Mario Hernández Santos. Thank you. Josué David Hernández Hernández. Josué David, ¿no? Karen Astrid. Ok, good. Thank you. Karen Astrid Luna Portillo. Present. Gracias, Carla Beatriz López Mejía. Present. Ok. Karen Estefany Argueta Escobar. Present. Thank you. Katia Carolina Vivas Hernández. Present. Thank you. Katiana María López Arteaga. Here. Thank you. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Laura Bertila Campos Claros. Present. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Present. Leonel Hernández Pérez. Present. Thank you. Lady Julisa Recinos Portillo. Present. Thank you. Lindsay Rosemary Pozo Mata. Luis Enrique Merino Domínguez. Present. Uy, me perdí. Ok, sorry. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Estaba por ahí. Ok. Sí estaba por ahí. Manuel Enrique Valencia Valencia. Manuel Enrique. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present, teacher. Mercedes Elena Hernández García. Present. Meris Abigail Fuentes. Present. Nathalie Michelle Almendares Álvarez. Present. Pamela Nicole Flores Reyes. Raquel Saraí Sánchez Barahona. Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Thank you. Roxana Yamilet Zelaya. Present. Thank you, Saraí Abigail Ruiz Hernández.
Present. Sarai Ernest, sorry, Sarai Esther Portillo Nerio. Present. Thank you. Sonia Beatriz Arias Nolasco. Nope. Thelma Stephanie Del Cid Flores. Vanessa Elizabeth Ramírez Otero. Present. Thank you. Ricardo Ernesto Flores Osorio. Present. ¿Alguien de los presentes no le mencioné? No, ya se fueron todos. Sarai Esther, si le mencioné. Ok. Good, guys. Bien. See you tomorrow at 1 p.m. Please be on time. Good afternoon. Bye-bye.